Universidad de Antioquia. Vamos a continuar hoy con el capítulo 2, los métodos de integración, y vamos a desarrollar en este módulo el módulo 8, conocido como las sustituciones trigonométricas. En algunas ocasiones, el integrando contiene alguna de las expresiones A2 menos U2 a la R, A2 más U2 a la R, o U2 menos A2 a la R, siendo U una función diferenciable, R un número racional y A una constante positiva. Cuando el integrando contiene alguna de estas expresiones, unas sustituciones trigonométricas apropiadas permiten transformar la integral en una integral que contiene potencias de funciones trigonométricas. Examinemos entonces cada uno de los casos que se nos van a presentar. El primero que vamos a mirar son las integrales que contienen expresiones de la forma A2 menos U2 a la R, repito, siendo A una constante positiva, U una función diferenciable y R un número racional. La técnica establece que cualquiera de las sustituciones, U igual a A seno de teta y en consecuencia de U igual a A coseno teta de teta, o U igual a A coseno teta y de U igual a menos A seno de teta, cualquiera de estas dos sustituciones transforma la integral inicial en una integral que contiene potencias de funciones trigonométricas y que debes examinarlas en las secciones 711 y 712 del módulo anterior. Ilustremos esta situación con el siguiente ejemplo. Me piden resolver la siguiente integral indefinida. Integral de t3 sobre la raíz cuadrada de 9 menos t2. Si observas bien, en el integrando aparece este radical que lo podemos escribir como 3 a la 2 menos t a la 2 elevado a la 1 medio. Así se puede expresar este término. Y por lo tanto aparece una expresión racional de la forma, una expresión de la forma A2 menos T2 elevado a la R. Vamos entonces a resolver dicho problema. Tenemos entonces, para calcular la integral de T3 dividido la raíz cuadrada de 9 menos T2 por diferencial de T, hacemos cualquiera de las sustituciones, cojamos la primera de ellas, T igual a 3 seno de teta. Con esta sustitución inicial y en consecuencia el diferencial de T igual a 3 coseno de teta, al reemplazar estas dos sustituciones en la integral, se me va a transformar en la integral de una potencia de funciones trigonométricas. En efecto, vamos a tener entonces que T3 va a ser 27 seno al cubo de teta dividido la raíz cuadrada de 9 menos T2, T2 es 9, seno al cuadrado de teta, y por el dt es 3 coseno teta diferencial de teta. Es aconsejable también que una vez hagas la sustitución t igual a 3 seno de teta, esta sustitución te permite construir un triángulo rectángulo para el cual el seno del ángulo teta es igual a t tercios, y podemos asumir este triángulo rectángulo con ángulo agudo teta, el cateto opuesto 3, la hipotenusa 3 y el cateto adyacente, la raíz cuadrada de 9 menos T2. Observa que siempre en uno de los catetos debe aparecer parte de la integral, parte del integrando. Esto posiblemente lo vamos a necesitar al final para reemplazar cualquier otra función trigonométrica o aún esta para reemplazar teta. Continuemos entonces con la simplificación. Es 9 menos 9 seno al cuadrado de teta
Observe que aquí hay un factor común 9 y queda 1 menos seno al cuadrado de teta, que es coseno al cuadrado de teta. Efectuando esa simplificación, obtenemos lo siguiente. 27 por 3, vamos a escribirlo así, después simplificamos, seno al cubo de teta, y en el denominador me va a quedar 3 por coseno teta, y esto multiplicado por coseno teta, diferencial de teta. Simplificamos coseno de teta con coseno de teta, este 3 con este 3, y me queda entonces 27, que puede salir de la integral, por seno al cubo de teta. Recuerdes entonces que estamos en el módulo anterior, vimos cómo desarrollar potencias impares de senos y de cosenos. En este caso, para poder efectuar la integral, la escribimos en la forma 27 seno al cuadrado de teta por seno de teta, y ahora este seno al cuadrado lo podemos expresar como 1 menos coseno al cuadrado. Me queda entonces 27 por 1 menos coseno al cuadrado de teta y por seno de teta. Ya en esta expresión, un cambio de variable sencillo, llamamos u igual al coseno de teta, el du va a ser igual a menos el seno de teta, o seno de teta la podemos reemplazar por menos du, y obtenemos entonces menos 27 la integral de 1 menos u2 por diferencial de u, una expresión polinómica que es fácilmente integrable. Esto se puede expresar como menos 27u más 27u3 sobre 3, es decir, 9u a la 3 más la constante c. Tenemos que empezar a recuperar nuestras variables porque la variable original no es u ni es teta, sino t. Entonces, de esta primera, u es el coseno de teta, tenemos que esto es menos 27 por el coseno de teta más 9u3 coseno al cubo de teta. Coseno al cubo de teta más la constante c. Aún debemos reemplazar por teta en función de t, pero aquí tenemos de que en el triángulo rectángulo el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, reemplazando aquí finalmente me va a quedar menos 27 que multiplica al coseno, que es la raíz de 9 menos T2, 9 menos T2 sobre 3, más 9 por esa misma raíz de 9 menos T2 sobre 3 elevado a la 3 más la constante C. Simplificas este resultado y ese es el valor de la integral propuesta. Este es entonces el que corresponde al primer casito que acabamos de explicar, cuando en el integrando aparece cualquier expresión de la forma a2 menos u2 elevado a la r, en consecuencia cualquiera de las dos sustituciones, u igual a seno de teta y du igual a coseno teta de teta, transforma la integral inicial en una integral que contiene potencias de funciones trigonométricas. Como lo advertimos inicialmente, se presentan tres casos. El primero lo acabamos de mirar, vamos a mirar el segundo caso, en el cual en el integrando aparecen expresiones que contienen, integrales que contienen expresiones de la forma a2 más u2 elevado a la r. ¿Qué establece la parte teórica? En este segundo caso, cuando en el integrando aparece cualquiera de las expresiones a2 más u2 elevado a la r, cualquiera de las sustituciones, u igual a tangente teta, en consecuencia de u es a secante al cuadrado de teta, o
u igual a a cotangente de teta y d u igual a menos a cosecante al cuadrado de teta, cualquiera de estas dos sustituciones transforma nuevamente la integral en una integral que contiene potencias de funciones trigonométricas. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Calcular la siguiente integral indefinida. Obsérvese que en el integrando está apareciendo una expresión de la forma 2 al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 2. Este es a, este es u y este es r. Y por lo tanto, la sustitución apropiada es llamar x igual a 2 tangente de teta. Ilustremos entonces la solución. Para evaluar entonces la integral de x2 dividido 4 más x2 al cuadrado por dx, efectuamos entonces la sustitución x igual a 2 tangente teta. Y de aquí el dx va a ser igual a 2 secante al cuadrado de teta por d teta. Esta primera sustitución, recuérdese que me permite construir un triángulo rectángulo con ángulo agudo teta y cuya tangente es x sobre 2, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por Pitágoras podemos determinar el otro lado, que es 4 más x2, siempre en el tercer lado de alguno de los lados del triángulo, siempre aparece parte de la integral que estamos buscando. Con la sustitución, ¿en qué se me va a transformar la integral? Entonces, x2 va a ser 4 tangente al cuadrado de teta dividido 4 más 4 tangente al cuadrado de teta elevado al cuadrado y por el dx, que es 2 secante al cuadrado de teta por d teta. Cuando uses algunas simplificaciones, te vas a encontrar con lo siguiente. Después de sacar factor común 4, te va a quedar 1 más tangente al cuadrado de teta, que es secante al cuadrado de teta. Entonces aquí va a quedar 4 secante al cuadrado de teta, o sea 16 secante a la cuarta de teta, y se va a cancelar con esta, secante a la cuarta. Después de simplificar, vas a obtener lo siguiente, un medio, para no hacer todo el desarrollo, de tangente al cuadrado de teta dividido secante al cuadrado de teta por diferencial de teta. Expresando esto en términos de senos y de cosenos, podemos escribir como un medio de la integral. Recuerda que tangente al cuadrado es seno al cuadrado de teta dividido coseno al cuadrado de teta, y todo dividido la secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Esta se simplifica y queda simplemente la integral de seno al cuadrado de teta. Una potencia par de senos, que recuérdese, para desarrollar este tipo de integrales hay que transformarlas de ángulo medio en ángulo doble, quedando un medio de la integral, y seno al cuadrado de teta es 1 menos el coseno del doble del ángulo sobre 2 por d teta. Podemos calcular entonces la integral y me va a quedar 1/4 de teta. Aquí va a quedar menos 1/4 y la integral de coseno de 2 teta es 1/2 del seno de 2 teta. Entonces esto va a quedar 1/8 del seno de 2 teta más la constante c. Pero seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno teta. Simplificando, se obtiene 1/4 de teta menos 1/4 del seno de teta
por el coseno de teta más la constante C. Observa que ya de aquí puede reemplazar teta de esta sustitución que hicimos. Teta es tangente a la menos 1 o tangente inversa de x sobre 2. Y también del triángulo puedes obtener el seno de teta, que es x sobre la raíz de 4 más x2, y el coseno de teta, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 4 más x2. Ya te dejo para que finalices el ejercicio reemplazando todo en términos de la variable x. Este es entonces nuestra segunda expresión o integral que contiene expresiones de la forma a 2 más u2 elevada a la r. Vamos ahora a mirar el tercer caso. El tercer caso corresponde a integrales que presentan la forma u2 menos a2 elevado a la r, donde u es una función diferenciable, r un número racional y a una constante positiva. La técnica sugiere que cualquiera de las sustituciones u igual a r, perdona, cualquiera de las sustituciones en el tercer caso u, vamos a escribirla aquí, cuando en el integrando aparece este tipo de integrales u2 menos a2 elevado a la r, cualquiera de las sustituciones u igual a secante teta y en consecuencia de u igual a secante teta por la tangente de teta, esta es la primera opción, de teta, o llamar u igual a cosecante de teta, y el de u va a ser en este caso menos a cosecante de teta por cotangente de teta, diferencial de teta. Cualquiera de estas dos sustituciones va a transformar la integral inicial en una integral que va a contener potencias de funciones trigonométricas. Ese ya sería como el tercer casito. Para considerarla, tenemos aquí, ya escrita pues en una manera más elegante, cuando aparece u2 menos a2 a la r, la sustitución a u igual a secante y de u a secante tangente, u igual a cosecante y de u igual a menos a cosecante de teta por cotangente de teta, va a transformar la integral inicial en una integral que contiene potencias de funciones trigonométricas, como, y ya se soluciona conforme a lo visto en la sección 714 y 715. Para ello, vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Me piden calcular la integral indefinida siguiente, la integral de 1 dividido la raíz cuadrada de x2 menos 4x por dx. Obsérvese inicialmente que no aparece la expresión en el integrando deseada, alguna expresión de la forma u2 menos a la 2 elevado a la r. Pero este término x2 menos 4x debemos completar un trinomio cuadrado perfecto y me va a quedar transformado en una expresión de esta forma. En efecto, x2 menos 4x, recuérdese que para completar un trinomio cuadrado perfecto se le suma y se le resta la mitad del coeficiente de x al cuadrado. Entonces esto va a quedar x2 menos 4x. La mitad de 4 es 2 al cuadrado, le sumo 4 y le resto 4. Con los tres primeros ya formé un trinomio cuadrado perfecto que factorizado es x menos 2 al cuadrado menos 4. En consecuencia, obsérvese que el integrando que nosotros estamos presentando ya se puede escribir en la forma 1 sobre la raíz cuadrada de x
menos 2 al cuadrado, menos 4 por dx. Y aparece una expresión de la forma u2, una función diferenciable, menos 2 a la 2. ¿Cuál es entonces la sustitución trigonométrica apropiada? Llamamos u, en nuestro caso, x menos 2 igual a 2 secante teta. De aquí resulta entonces que el du es igual a 2 secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Sustituyendo en la integral, obtenemos lo siguiente. En el numerador 1, en el denominador, vamos a obtener x menos 2 al cuadrado, es lo mismo que 2 secante de teta al cuadrado, o sea, 4 secante al cuadrado de teta menos 4. Por el diferencial de x, que coincide con el diferencial de u. Observe que el diferencial de u es 2 secante teta, pero también el diferencial de u coincide con el diferencial de x. Igual a 2, que multiplica 2 secante teta, por la tangente de teta, diferencial de teta. Simplificando esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. 2 secante teta, tangente teta, 2 secante teta por la tangente de teta, dividido. Obsérvese que dentro del radical hay un factor común 4, dentro del radical hay un factor común 4 que multiplica a secante al cuadrado de teta menos 1 y por una identidad trigonométrica, 4 secante al cuadrado de teta menos 1 es igual a 4 tangente al cuadrado de teta. Raíz sería 2 tangente teta. En consecuencia, simplificando, 2 con el 2, tangente con la tangente, me va a quedar igual a la integral de la secante de teta por d teta, y esta integral aparece en la tabla como el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta más la tangente de teta más la constante c. Pero recordemos nuevamente que nuestra variable de integración no es teta, sino x. Así que debemos hacer uso de la sustitución inicial y expresar secante y tangente en términos de la variable x. De la sustitución inicial tenemos de que la secante de teta es igual a x menos 2 sobre 2. Esto permite entonces construir un triángulo rectángulo que tiene las siguientes características. Ángulo agudo teta, y la secante se define como la hipotenusa x menos 2 dividido el cateto adyacente. Podemos buscar por el teorema de Pitágoras el lado faltante y es x menos 2 al cuadrado menos 4. X menos 2 al cuadrado menos 4, que es igual a la raíz cuadrada de x2 menos 4x. Y así en el triángulo puedo entonces expresar finalmente como el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta, que es x menos 2 sobre 2 más la tangente de teta, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la raíz cuadrada de x2 menos 4x sobre 2 más la constante c, y este corresponde al valor de la integral indefinida que estamos calculando. Estas son entonces los tres tipos de sustituciones trigonométricas que se presentan. Recordemos, en el integrando aparece a2 menos u2 a la r, a2 más u2 a la r y u2 menos a2 a la r, siendo u una función diferenciable, r un número racional y a una constante positiva. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y te pido encarecidamente que repases lo del módulo 7, el módulo 8, porque va a ser fundamental
en el próximo módulo para poder desarrollar la integración por descomposición en fracciones parciales. Hasta pronto y felicidades.